tercera estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio según San Marcos y San Lucas. Desde el mediodía se oscureció toda la tierra hasta las tres de la tarde. Y hacia las tres de la tarde Jesús gritó con fuerte voz: Eloí, Eloí, Lema sabatani, que quiere decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La cortina del templo se rajó en dos de arriba abajo. El oficial, situado frente a él, al verlo expirar así, exclamó, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Toda la gente que había asistido al espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba dándose golpes de pecho. El Papa Francisco nos dice, ojalá que tanto dolor no sea inútil que demos un salto hacia una nueva forma de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado. Meditación. Jesús, justo antes de expirar, en ese momento final, de total confianza y abandono, ofrece un último testimonio de todo lo que había sido su vida. Por eso, el centurión que allí estaba presente siente que algo le mueve a alabar a Dios por este hombre que acaba de morir y la gente se dio cuenta de que habría obrado mal provocando la muerte de un inocente. A veces, no tomamos en el momento apropiado las decisiones más importantes y vemos que ya no tiene remedio. Entonces nos damos golpes de pecho e intentamos dar marcha atrás, buscando cualquier resquicio para retomar la situación. Pero no debemos desesperar, porque siempre es posible rectificar o, si no se puede, volver a empezar. Oración. Oh Dios. Tú acogiste con gozo la vida de Jesús, toda su entrega, sus obras, sus oraciones, su amor, tanto durante su existencia como en su último y confiado suspiro. Él nos enseña que su definitiva ofrenda en los brazos de la cruz no es más que el supremo testimonio de su donación diaria por la fraternidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Señor, pequé.